El próximo gol, fémurs gratis, también vamos a estar dando uno por uno. La tiene Messi. ¡Ah! ¡Eh, papá! Sácale una torta o algo, pero sácale algo. ¡Ay, bar! No pasó nada, no pasó nada. Oye, 3 contra 1, Adrián. Tiro, 2 porteros, disparo. Otro soldadito que se cae. Penal. Amarilla, señor, penal. Pero a ver, ahí estamos los dos. Penal. Dale. Qué bárbaro, Jair. Un partido impresionante, muy, muy cerrado. Diría, son pequeñas diferencias las que están definiendo este cotejo. De kilos, mi querido Adrián. Va a ser otro penal. El cuarto. El árbitro parece que no sirve para nada. No está haciendo nada, ¿eh? No, nadie. Es un bueno para nada. Pero ahí está mostrando. Y es extraño porque tiene ya meses en el gimnasio. No sabemos dónde está ese trabajo, a dónde se está yendo. Pero ahí está el árbitro siendo un protagonista, como lo fue César Ramos o Santander en su momento, o el cantante. Vamos a ver al chaparrito. Es otro cobrador el que están optando por escoger. No se puede mover el portero en la línea, ¿eh, Adrián? Está fijo. Está fijo porque requiere mucho esfuerzo. Y vea nada más cómo se va a recostar Luisito. Ahí vamos, Jair. Cántamelo. Enciende el cerillo, prende la mecha y dispara el cañón. Al portero. Al portero, así de sencillo. ¡Se movió! ¡Se movió! Se está armando el tracatraca. ¿Qué está pasando ahí, Adrián? La gente expectante. Ya llevamos como 45 minutos. Duró más que el partido de Tigres contra Chivas. La tiene Meme Sainz. Meme. La bicicleta Apache. Ahora la tiene Adrián. Va a venir el disparo. La quiere fusilar. Buen centro. Pero mejor el cruzamiento. Que se regresa. Cuidado. Otra vez la tiene Adrián. Está solo. Intenta. Viene la chilena. Intentaba la chilena Meme. La piden arriba. ¡Ah, qué buena! Se está burlando solo. Meme, otra vez. ¡Adrián! Va a venir una chilena de Adrián. Vamos a ver si la intenta o no. Hace la del Culiño. La tiene Adrián. ¡Madre mía! ¡Se está quitando a todos! ¿Qué está pasando? Pero la tiene Messi. Y ya recupera Adrián Marcelo. Que embarra e intenta embarrarlo. Ahí en la barda, otra vez el rompimiento. La tiene Adrián de calzoncillo rojo. La tiene Meme de calzoncillo gris. La tiene, madre mía, qué golazo. ¡Qué golazo! Y así festeja Adrián. ¡Así festeja Adrián! Sacándose el miembro para que todos vean de qué está hecho. Bien, Adrián, quiere uno más. La trae parada Adrián Marcelo, lleva 4 goles el día de hoy. Esto ya se volvió un tiki-taka. La gente está pidiendo el final del encuentro. Pasa cerca el balón. Sino que se resuelva en penales. Esto está empatado. Del otro lado, el chaparrón la tiene Messi, el Tigre también la toca. Tiene al mamador Hernández por ese lado. Le puede pegar de pierna derecha, ya lo hace, pega en el poste. Bien Meme. Por la pradera, se cae solo Meme. Venga, chaparro, buscando, intentando, va a venir el disparo. Esto lo está viviendo usted de acá, desde el centro de Monterrey, en estas instalaciones espectaculares que tenemos al aire libre, en un día soleado, el disparo que pasa cerca. Otra vez la tiene Meme, vamos a ver si se anima. Viene el madrazo, viene la gente de Papi. Otra vez Messi, está solo Adrián. Pero no se la tocaron. Y viene el contraataque. La tiene Adrián Marcelo. Quiere el sexto.
le quedó atrás. Le quedó atrás. Vamos a ver si Adrián se puede aventar el disparo gol. ¡Gol! Señoras y señores, vamos 32 a 27. Esto se ha vuelto todo un festival. Y en cualquier momento el juez central lo va a pitar. La tiene Adrián Marcelo. Le quiere pegar de globito. La tiene la gente del papi. Meme Sainz metiendo el cuerpo. Otra vez la gente del papi. Vean nada más. Qué mamada esos consejos. Otra vez la vuelta. Ya no trae gas Adrián. Vamos a ver si le pega. Está solo el Chaparro. Venga, Chaparro. Le dio la garrotiña al Chaparro. Que ya no puede dar más de sí. Parece que el Chaparro no respira. Chéquenmelo, por favor. ¿Está respirando? Ah, quiere una caguama al Chaparro. Pásesela, por favor. Y no hay cambios. El primero que se muera pierde. Otra vez el equipo de Adrián Marcelo con el balón. La tiene Meme. Meme la baja de tres de dulces. La tiene Meme. Se quita todo. Se quita uno. Se quita dos. Se quita tres. Se quita cuatro. Se quita cinco. Meme, vea nada más. ¡Gol gana y se acaba! ¡Gol gana y se acaba! La tiene el equipo de Papi. Vamos a ver quién gana. Gol de oro. La tiene la gente de Papi. Meme Sainz se barre. Está dando todo. Se acalambró ya la gente de Papi. Se está acalambrando. El portero la tiene. Está solo Adrián Marcelo al frente. Cuidado, esta puede ser la del triunfo. El balón sale. Pero Adrián se va hasta las gradas. Hasta las gradas se va Adrián. Ya la agarra. Saque de mano. La tiene Meme. El disparo. Ahora la tiene el mamador. La tiene. Encara Messi. Encara Messi. Esta media pesta. Huele. Gieda. Pero bien la gente de Adrián Marcelo comandando la defensiva. Vamos a ver si se la tocan ahí, Adrián. Parecía falta, el árbitro dice siga. Este tiro gol. ¡Gol! Ganó la gente de Papi sobre Adrián Marcelo en un gran encuentro que vivimos acá. Descuidado, parece que el Chaparro otra vez se acaba de acalambrar. Si le pueden ayudar, se acalambró. Se acalambró el Chaparro, si le pueden ayudar ahí. Parece que es algo ahí del tobillo. Chequen, se está convulsionando. ¡Se acabó! La gente del Papi se impone sobre la gente de Adrián Marcelo. Hay gente que no está respirando ya. Y así, el marcador, 32 a 27, los del Papi. Ah, increíble, increíble el nivel de los del Papi. Se ve que están en condición para jugar. Muy buena, carnal, güey. Bien jugado. Y ni se diga también los chaparrones, la neta. Esto se tiene que repetir. Mención especial para Vegan Fashion, que no deberían, el doctor, si le preguntaban a un doctor, les prohibiría estar aquí. Están en riesgo alto muchísimos. Es probablemente el último partido que hagamos con ellos. A varios sí. Los vi muy mal, los vi muy mal. De hecho, Babyface vomitó. Luis Delgado está pidiendo una ambulancia. Y los hermanos Gordoto están pidiendo Rappi. Entonces. El delantero no era con el Mori, era Gian. Era Gian, es una mamá Gian, lo lento que se mueve. Una zancadilla muy. Vamos a continuar con más. Se puso muy bueno. Ahora sí vamos al convivio. Van a llegar los de 3.500. Y nosotros vamos al estudio con nosotros mismos. Esta reta estuvo buenísima. Díganos qué opinaron a través de las redes sociales. Gracias a Vegan Fashion. Allá está toda la bandita. La invasión. Síganlos en su canal. La neta es contenido top champán. Y al Papi Woman's Club también. A todos los bailarines. Ya vieron qué tan en formísima. Quítate la lima, hermano, para que la name. Imagínense, ya para que vayan al Woman's. A ver, me están sudando los ojos bien gacho. Allá nos vamos al estudio conmigo mismo.
Increíble partido de estos señores. Y nosotros también nos lucimos. Sí. Esos del Papi Women's Club juegan muy, muy bien.